Esloras. Vas a ver barcos. Es una lancha Visión 180, la medida de 5.30 de eslora. Es una lancha que creamos para el público que le gusta disfrutar del río acá en el Delta, pescar en lagunas o pescar en el río de la Plata, en río abierto. Está preparada para todas las condiciones, tiene una capacidad de 8 personas, se puede utilizar tanto para esquiar o para pescar. Es una lancha versátil. Salimos con este mismo estilo de amplitud en el cockpit para moverse y poder tener buena distribución de las cosas que llevas arriba y las personas. Eso te da una mejor navegación también a la hora de navegar. Y obviamente lo que predomina es el fondo, que es el Visión 180, que es el que nos está yendo muy bien en la parte de navegación. Creamos que esta embarcación con los pesos, la distribución de los pesos, que podamos navegar con una potencia mínima de 60 HP, entonces esto nos va a dar una mejor competencia en el sentido de la compra de la embarcación. Y después lo que es importante es que va a traer muy poco consumo de combustible, que hoy es algo muy importante en el río. Y además de eso, la medida de esta embarcación es simple para guardar en una guardería, que eso hoy también es un punto importante. Bueno, la idea es que el Open, en lo que es en la proa, sea cómodo para 3 personas, puede ser adultos o chicos. Después tiene una consola central con un asiento delante que va a entrar a 2 personas y un butacón para otras 2 personas. En popa lo que logramos es un espacio de tránsito con una salida al exterior por una escalera para que no tengan que saltar o salir para entrar a la lancha. Y después en la parte tanto de la consola como la parte de popa tiene 2 lugares de guarda importantes, muy grandes. Y además le colocamos 2 guanteras laterales, una que es para poder tener todas las cañas prolijamente y sin que se rompan, y otro que es más para guarda, para cualquier otra cosa, defensas. Al tener un butacón, el respaldo es rebatible, entonces lo puedes inclinar hacia adelante y te queda una mesa entre la popa y el butacón, que puedes o hacer la parte de picada, de disfrute, o la parte de pesca, que puedes armar la parte de sacar los peces y poder cortar. Bueno, le creamos un lugar en proa que lo que logra es tener un solarium completo como para primero poder tomar sol o poder apoyarse sobre todo el solarium y pisar y hacer una pesca de fly. Además, tiene una butaca que se coloca y se saca que te sirve como un lugar de creación para pescar. Se le coloca también una butaca que es giratoria y le da al pescador una simplicidad y un movimiento para poder pescar libre sin que nada le moleste. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. La potencia máxima es un 150 HP. No está pensada para que navegue con esa potencia, pero hay personas que les gusta navegar a altas velocidades y
esta embarcación está preparada para soportar esa potencia. Y en las pruebas fue un éxito, el 60 HP, en este caso es un Mercury y funciona muy bien con la cantidad de personas que están habilitadas. Bueno, trae las luces de navegación, luz de fondeo, trae luces de cortesía dentro de guantera y dentro de la lancha, después trae bomba de achique y además se le puede colocar un tanque galvanizado de 100 litros, depende de la potencia claro. del motor que utilices, es aconsejable o no, a veces un motor 60 HP con el mismo motor auxiliar que trae el tanque funciona correctamente y no hace falta tener un tanque con nafta adentro que no la va a utilizar. La embarcación está construida en fibra de vidrio, sale de una matriz, luego está inyectada en poliuretano y tiene una cubierta, es toda una sola pieza que sale toda matrizada de matriz y se unen como si fuera una caja de zapatos que usted la une y después le pone un botazo y queda uniforme. No tenemos partes de madera que puedan ser probables piezas que se tengan que deteriorar, o sea que es todo fibra y es recontra lavable a la hora de ir a pescar y después volver y tener que limpiarla, porque esto tiene todo un drenaje que sale directamente hacia afuera. Está diseñada para tener varios colores como secundarios. El color primario siempre va a ser el blanco y después le vamos a cambiar por colores primarios, rojo, azul, negro. Todos esos colores van a estar combinados con la tapicería y va a quedar uniforme. La lancha tiene muchas virtudes y la van a poder disfrutar mucho porque está pensada para que la gente tenga todas las oportunidades adentro del agua. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Luego de la presentación de esta embarcación premium del Astillero Visión, pasamos a enumerar las características principales. Empezamos, como siempre, por su eslora, que es de 5 metros con 30 centímetros, con una manga de 2 metros con 8 centímetros. Su puntal es de 1 metro con 1 centímetro y el rango de potencia admitido va desde los 60 a los 150 HP. En cuanto a su tanque de combustible, es de 100 litros y su habilitación es para 8 personas. La Visión 180 Freedom es una embarcación pensada y diseñada para la pesca deportiva, con una consola central con parabrisas de acrílico. Una tendencia de diseño que se afianza en el mundo permitiendo embarcaciones más versátiles, transitables y con la posibilidad de moverse a bordo con mayor comodidad, como puede ser varios pescadores en acción. El puesto para el timonel y acompañante, gracias a su amplio asiento con respaldo rebatible, es cómodo y otorga una buena posición de gobierno. Los comandos están al alcance de la mano, y debajo de este asiento nos encontramos con una conservadora. En proa cuenta con una plataforma de pesca que se convierte también en solarium con cómodos asientos quita y pon con una mesa para disfrutar una picada o un almuerzo. En los laterales hay bandejas posacañas y abundantes lugares de guarda. En popa también viene equipada con una mesa rebatible y detrás de ella espacio para una heladera portátil. En cuanto al diseño exterior, es de inspiración americano con líneas fluidas que combinan las redondeces con algunas aristas propias de las líneas actuales. La marca permite al comprador la libre elección de colores y combinaciones para la personalización de la lancha. Esta nueva 180 Freedom está desarrollada sobre un probado y eficiente casco desarrollado por el Astillero que le permite una muy buena navegabilidad. Antes de pasar a los datos de navegación, les queremos recomendar que para cuidar siempre las distintas partes del motor,
no dejes de tener a bordo un WD-40. Nosotros lo usamos en todas las embarcaciones que probamos en Esloras y te recomendamos que vos también lo uses. WD-40, para todos los usos y para resolver infinidad de problemas. Tenés siempre uno a mano. La unidad que estamos mostrando en Esloras está equipada con un Mercury 4 tiempos de 60 HP de potencia con hélice original de acero inoxidable y paso de 15 pulgadas. Se trata de un motor americano con 4 cilindros en línea y 995 centímetros cúbicos de desplazamiento que alcanza un peso de 112 kilogramos. Esta potencia mínima le brinda a la lancha una buena performance. Veamos algunos datos. A 3200 RPM navegamos a una velocidad crucero de 14 nudos. A 5600 RPM promediamos una velocidad máxima de 30 nudos. El consumo estimado a velocidad constante de crucero está en el orden de los 6 litros hora. En navegación tiene una suave e inmediata salida a planeo, mantiene una correcta actitud, buen corte de ola, eficiente en los giros y se siente sólida y sin ruidos estructurales. Concluyendo, el astillero Visión desembarca en el segmento de la consola central con un producto muy confortable, con alto equipamiento, muy versátil y con excelentes prestaciones. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.